Buenas tardes, señores del Facebook, de los amigos del profesor Luis Abrego. En esta ocasión, con el favor de Dios, primeramente agradeciendo al Todopoderoso, primeramente, por tenernos aquí con vida y por tener a la provincia una vez más. Esto no se hubiera hecho sin los nombres que voy a mencionar a continuación. Hasta Sabanita Colón, Edilia García, el profesor Luis Abrego, el popular Keki y mi hermanazo Silverio Martínez y este humilde servidor Ariel Villagra. Vamos a hacerle entrega a mi amigo el poderoso Quaima Miller, como yo le digo, de un pedal multiefecto, humildemente de parte y con mucho cariño del grupo Orgullo Bocatoreño, es una sorpresa que le tenemos al señor. Como lo comenta el guitarrista y el servidor público de la Policía Nacional, Ariel Villagra, pues vamos a hacer entrega de parte del equipo Orgullo Bocatoreño y pienso yo que el aporte de cada uno de los que mencionó Ariel Villagra es sumamente importante para que Gilberto Miller, uno de los guitarristas de la provincia de Boca del Toro, ícono de la provincia de Boca del Toro, pues se le da este obsequio de un pedal multiefecto de paquete. Así es que Gilberto, pues, eso es tuyo, de parte del equipo Orgullo Bocatoreño, de parte de Edilia García, esta Sabanita de Colón. Gracias, Edilia, buena esa, de acá, si no fuera por Ariel Villagra también, esto no estaría hoy acá. Él hizo todas las gestiones logísticas del transporte y también cada uno de los que aportaron en este granito de arena. Gilberto, eso es parte del Orgullo Bocatoreño y de parte de los que mencionó Ariel. De verdad, demostrando con esto pues el afecto, el cariño y sobre todo pues que las cosas se hacen en vida y en el momento pues preciso y oportuno. También quiero destacar la presencia, bienvenido Didimo Chávez a la provincia de Bocas del Toro, excelente pues guitarrista también y persona, pues como testigo pues de lo que se hace en algún momento aquí dentro de la provincia pues, de Bocas del Toro entre nosotros pues los que somos, los que andamos en este arte difícil de las cuerdas, de la guitarra, pues nosotros como músicos, o los músicos, y eso me lo entenderán pues mucho, invertimos mucho en equipo, se invierte en equipo y hay equipos que tienen costos muy elevados que a veces es difícil adquirirlo. Pero acá pues nosotros tenemos un equipo que se llama Orgullo Bocatoreño y nosotros pues hacemos este gesto con respecto a algunos que se dedican a este arte difícil de las cuerdas y sobre todo de llevar el folclor panameño a los diferentes locales. Así que Didimo, de verdad, bienvenido a la provincia. Queremos pues escucharlo, para sus palabras con respecto pues a su presencia aquí en la provincia y por conocer gente importante dentro del ámbito folclórico, y usted es uno de ellos. Sí, buenas tardes, saludo a la gente de las redes sociales que siguen al maestro Luis Abrego. Él me extendió esta tarde una invitación para que formara parte de la entrega de este obsequio a mi amigo Gilberto, gran guitarrista, que cuando yo empecé como guitarrista, yo lo admiraba y lo admiré, siempre lo admiro, como no tanto como guitarrista, sino como una gran persona, porque el arte es una cosa y ser persona es otra cosa. Entonces yo estoy compartiendo con estas personas acá en Boca del Toro, que me han dado una buena aceptación acá, como profesor que estoy laborando acá en Finca 4 Changuinola, y como guitarrista mejoranero, estoy compartiendo pues conocimientos con ellos, y estamos compartiendo como familia, como parte del folclore, en tiempos difíciles que estamos viviendo. Estos momentos agradables, así uno no puede desperdiciar tal invitación. Gracias, maestro Luis Abrego, Ariel Villagra y Gilberto Miller. Y aproveche ese pedal que le obsequiaron. Sé que le va a sacar mucho provecho y va a ser de mucho beneficio para usted y para toda la comunidad de Bocas del Toro. Saludos a todos y gracias por todo. Saludos a mi gran amigo, colega de enseñanza, el maestro Olmedo Miranda, que trabajó conmigo en la comarca Nuevo Buglé por el área de la costa, Río Chiriquí. Un saludo donde tú estás. Tú sabes que tienes una gran persona acá como amigo.
Bueno, como no, este colega Didimo Chávez, el amigo Ariel, el profesor Luis Ábrego Miranda. Primero, ante todo, ¿no? Vamos a mandar un saludo a la jovencita ya, Edilia, gracias. Gracias a todos los que están integrando el grupo Orgullo Bocatureño. No lo esperaba, pero bueno, profe, muchas gracias a todos, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer también aquí, profe. A ver si lo podemos probar también y todo. Claro que sí, en vivo. Sí, bueno, vamos a continuación, pues, a instalar el equipo y ahí volvemos nuevamente.